Hola, hola, ya estamos en Cracovia y aquí estoy con una de mis compañeras, Venezuela e India. Y nos espera un viaje de casi 2 horas para llegar al hotel. Así que ya estaremos subiéndoles. El día de hoy en The Perfect Miss les tenemos la siguiente noticia. Las candidatas del certamen internacional Miss Supranacional han arribado a Polonia, a Novi Sad, donde se realizará la final de este magno concurso. Y normalmente, las candidatas latinoamericanas son las que más destacan. Y en este momento tenemos a México, que está sacando la cara por la región, llegando al top 6 de talento en este concurso. Muchas felicidades y esperemos que se lleve la victoria. Bueno, me presento, soy Regina González, Miss Supranacional México 2022. Y este live era para platicarles un poquito más acerca de mí, de mi preparación, de cómo estamos viendo todo. Ay, está hermosa la Nash. Bueno, mi preparación va desde lo básico, que es la clase de pasarela, de inglés, de pues coaching de vida, expresión oral, expresión corporal. Pues la organización de Miss México me ha estado apoyando muchísimo en conseguir y poderme desarrollar en todas las áreas y ámbitos que son necesarios para poder llegar pisando muy fuerte en Polonia. La preparación va de 10. La pasarela me la está impartiendo Vlado. El coaching de vida era con María Murillo. La expresión oral y expresión corporal es con el maestro Miguel Ángel, que es maestro en el CEA. Mi instructor físico es Quique. El nutriólogo es Adrián Castro. Voy a tomar próximamente clases de automaquillaje, autopeinado, de baile para poder preparar el reto de talento. El traje típico lo está preparando nuevamente Sam. Sam es quien me hizo el traje en Miss México, que era la serpiente con el jaguar que llevó Mariana en Miss Grand. Oh, fíjate que las clases me las están dando acá en Guadalajara. Yo vivo en Guadalajara y aquí se está llevando a cabo toda mi preparación. I'm from Guadalajara, obviously. También algunas personas me estuvieron preguntando ayer que cómo me sentía acerca de que hay más chicas en este certamen que ya estuvieron en Miss Universe. La verdad me siento bien, me siento cómoda porque sé que todas tenemos la misma probabilidad y posibilidad de poder alcanzar la corona. No importa si tienes pues ya trayectoria en esto o si eres nueva, al final de cuentas lo que se va a evaluar es tu desempeño en este certamen. ¿Qué se siente de ser una de las favoritas a la corona en la mayoría de los hot pick? Estás en los primeros lugares, ¿sientes presión por ello? No, de hecho me da muchísimo gusto poder estar en como en los primeros lugares, pero obviamente eso quiere decir que tengo que dar todavía más para que no bajen las expectativas y que todo el tiempo pueda permanecer ahí o incluso más arriba. No tanto por los fans, sino para porque eso también significa que puedo estar haciendo ruido allá en Polonia. Porque también ayer me comentaba una chica de que casi no presumo a mi familia o casi no la muestro. Y realmente según yo sí la presumo y sí la muestro. Pero por si tienen curiosidad, tengo una hermana mayor, tiene 22 años, se llama Jimena. Y una hermana menor que tiene 18 años, se llama Camila. Las dos están preciosas, son hermosas. Por si las quieren buscar en sus redes sociales, también se los agradecerán mucho. Y pues obviamente también vivo con mi mamá y con mi papá, gracias a Dios. Tengo a mi familia completa en casa y pues también cuento con mis abuelos y todo, pero ellos ya no viven en la misma casa. ¿Cuál es mi estado favorito de México? Yo creo que mi estado favorito obviamente es donde yo he crecido, porque toda mi vida he estado aquí en Jalisco, nací, crecí, toda mi vida ha sido Jalisco. Entonces quiero muchísimo Jalisco, lo amo, lo adoro. Pero sí me gustaría conocer todo México, poder encontrar todas las pues los paisajes y todo lo que tiene por ofrecer cada estado, porque todos son muy bonitos y tienen muchísimas cosas que los identifican y los realzan. Claro que vamos por la corona. Con el apoyo de todos ustedes y con la organización de Miss México, claro que lo vamos a lograr. Sí me gustaría hacer una asociación civil. Sé que implica muchas cosas, mucho papeleo.
Pero lo que he estado pensando, como lo he ido redireccionando, es el crear una comunidad de voluntariado, ya que el poder hacer voluntariado creo que es algo que tenemos que inculcar en nuestra sociedad para poder lograr un gran cambio. En asociaciones civiles existen millones, si quieren pueden buscar en internet y de verdad hay infinidad de asociaciones civiles. Lo que hace falta realmente es el apoyo a ellas, y el apoyo somos todos nosotros. Entonces, no importa cuántas asociaciones civiles existan, sino cuánto apoyo estemos dispuestos nosotros a dar. Y no todo es económico, porque eso yo me he dado cuenta, muchas asociaciones civiles lo que piden es dinero, y no siempre nos sobra dinero para poder estar ayudando a la gente, pero podemos ayudar desde nuestras posibilidades, desde nuestro lugar donde estamos, desde nuestras habilidades y virtudes también. Entonces me gustaría crear tal cual una asociación de voluntariado donde cada quien puede encontrar una asociación civil o un proyecto en el que se pueda sentir identificado y desarrollarse al 100% ahí o en varias asociaciones, porque no todo es dar dinero. También podemos apoyar con nuestro granito de arena, desde preparar comida, poderle entregar afuera de un hospital. Hay asociaciones civiles incluso para apoyar animales, para apoyar la reforestación, para muchísimas cosas. ¿Algún consejo que nos quieras compartir para las chicas rumbo a un certamen? Sí, justamente ayer también les comentaba. Antes de iniciar un certamen, creo que es muy importante conocerte a ti misma o a ti mismo. Saber quién eres, de qué eres capaz, qué vas a permitir y qué no. Nosotras vamos a ser capaces de lograrlo todo, pero primero necesitamos conocernos, para conocer nuestras habilidades, nuestras virtudes, pero también nuestros defectos, para que las cosas, comentarios, actitudes, situaciones no nos tumben, sino que sepamos reaccionar ante ello. Muchas gracias a los que me siguen diciendo que estoy hermosa, bonita. Es comunicación con Samantha Leiva, Cintia de la Vega y Ochicas de Sinaloa. Ay, Diana Romero, la chica de Sinaloa. Estuve platicando poquito con ellas después de que hicieron mi presentación, incluso Samantha me estuvo aconsejando un poquito, a Cintia la acabo de ver en Monterrey también cuando fui como jurado a escoger al chico Mr. Nuevo León. Entonces sí, las tres chicas son maravillosas, me aconsejaron bastante para poder iniciar durante toda mi preparación. Sí, son muy lindas y pues se nota el por qué fueron a Miss Supranational. ¿Y cuál crees que sea tu... ¡Ay, se movió! ¿Tu fuerte para poder ganar el nacional para después el internacional, si Dios quiere? Y así será. Pues el nacional ya lo... Ya, digamos que ya soy Miss México. Ya que en Miss México, en la última edición, quedé como primer finalista. Y por esto voy ahora a Miss Supranational 2022. Y creo que mi carisma, la sencillez, mi forma de ser, el poder demostrar de qué está hecho México, la cultura y el amor que hay aquí, es lo que nos va a llevar por la corona. Sabemos que Miss Supranational es un concurso donde el desenvolvimiento en la pasarela es muy importante. ¿Cómo te sientes en este aspecto? ¿Qué preparación estás teniendo, hermosa? La pasarela me la está dando Vladimir. De verdad, es un muy buen instructor. Me ha estado corrigiendo todo. Desde que si el tobillo se me va tantito de lado, me lo corrige, que si estoy seria, que si estoy sonriendo, que si la actitud, porque todo influye, de verdad. La postura también es muy importante, porque para mí esto era derecha, y él es como, no, todo esto es derecha. Entonces sí te ayuda muchísimo, y no te deja pasar ni una. Saludos de Guadalajara, Jalisco. Pues te mando saludos acá en Guadalajara. Ay, muchas gracias por lo de la actitud. Si no ganas, vas al Miss Universo. Esperemos que sí gane. Ahorita hay que pensar en el momento, en el presente, y ya después veremos qué sigue. También les mando saludos hasta Saltillo, Coahuila. Ok. Me ponen, tengo una hermana que tiene pánico escénico. ¿Qué consejo le darías tú como reina de belleza? En lo personal, considero que el pánico escénico es más que nada un miedo a qué dirán, a qué van a pensar, qué pasa si... O sea, todo ese miedo es al exterior, a lo que puede opinar la gente. Pero otra vez regreso al consejo que les daba para las chicas que quieren iniciar en los certámenes de belleza. Una vez que nosotras trabajamos en el autoconocimiento, en el autoestima,
No tendríamos por qué darle importancia a lo que los demás puedan opinar o decir sobre nosotros. Si nos paramos en un escenario, hay que pararnos confiando en que estamos haciendo nuestro 100%. Y no importa si alguien te dice, ay, estás fea, ay, estás hablando feo. No sabemos ni qué haces ahí parada. Realmente la gente no te conoce, no te puede juzgar realmente porque no sabe la preparación que llevas, el camino, la trayectoria. La única persona que va a saber quién es quien está ahí parado enfrente eres tú. Entonces no te tiene que dar importancia a lo que estén opinando los demás. Realmente si estás arriba de un escenario es porque tú les vas a demostrar algo, porque les vas a enseñar algo, no ellos a ti. Saludo desde Denver, Colorado. Les mando saludos hasta allá. Creo que tenemos a la mejor representante de este año para que te traigas la corona internacional. Muchísimo éxito, Regi. Tu vida espectacular, tu esfuerzo, disciplina, pasión te llevarán mejor de los éxitos. Ya lo verás. Confío mucho en eso y muchísimas gracias, Paco. Qué hermosas cejas. Muchísimas gracias. De hecho, son naturales porque muchas veces me preguntan que quién me hizo las cejas, que dónde me hice el microblending. Pero no, o sea, es mi ceja. O sea, si se dan cuenta, es puro pelito. Corona segura, claro que sí. Vamos a hacerlo todo lo que esté en nuestras manos para llegar por esa corona. Nunca hay que perder la esencia, siempre tú. Eres muy linda, te deseo toda la suerte. Muchísimas gracias. Esperemos que sí logremos traer la corona. Por favor, no cortes tu cabello. Para serles sincera, ahorita traigo extensiones. Mi cabello sí es un poquito más cortito. Pero sí, me encantaría poderlo tener así de largo. Y no... De hecho, sí había tenido tentación de cortármelo. Sobre todo cuando estaba en secundaria, tenía ganas de dejármelo así súper cortito. Porque realmente no me veo... O sea, si me agarro el cabello, no me veo mal. Pero, nada, yo sé que me voy a arrepentir si me lo corto. Espero de todo corazón que ganes esa corona y que pongas en lo alto el nombre de México. Estás bellísima y con una oratoria de 10. Seguramente si no ganas llegarás muy lejos. Muchísimas gracias por tus lindas palabras, por el apoyo y todo ese aliento. Sinceramente, de que clasificarás. Ven con look con cabello de onda y un hermoso vestido con seguridad. Claro que sí. De hecho, yo soy fiel creyente de que realmente en el escenario lo que mostramos es lo que nosotras, como nosotras nos sentimos. Si nosotras vamos seguras de todo, de nuestra pasarela, mostrando la energía, la felicidad, todo esto la gente lo recibe. O sea, todo lo que una persona al pararse en un escenario está sintiendo, todo el público lo percibe y es la esencia que se llevan de esa persona. Entonces, claro que sí me voy a parar ahí con muchísima seguridad. ¿Cómo es tu preparación en cuanto al inglés? Estoy tomando clases de inglés todas las semanas, todo el tiempo, es muy constante. Incluso estoy platicando con varios amigos en inglés para poder tener, pues, esta práctica que es necesaria para poder desarrollar el inglés. Porque al menos yo siento que durante toda mi vida he estado estudiando inglés desde primaria. Es como, vamos a estudiar inglés. Pero el inglés que se aprende aquí en México, o al menos en Jalisco, es mucho de escribir, de escuchar. Pero siempre existe ese miedo a hablarlo. Entonces, la clave está en estar practicando todos los días, todo el tiempo, para que para nuestra vida diaria, para una internacional, para un mundo laboral, se necesita que lo estés practicando para que fluya, sin tener miedo de que si se burlan del acento, que si dije algo mal, realmente todo es práctica. ¿Te pareces mucho a Jimena Navarrete? Sí, me han comentado mucho y sobre todo últimamente, porque desde antes me llegaban a decir, pero sobre todo ahorita, es más constante en este momento. Me han dicho de Jimena Navarrete, de Denise Franco, a veces, como que en algunos ángulos. Kendall Jenner también me han dicho. Y de rato, si me acuerdo de otras, les comento. Aparte de hermosa, te ves muy segura. Muerta quedé con tu simpatía, mucho éxito, sin duda este año tendremos corona. Ay, y deja que las chuscas critiquen, lo importante es que se sientan bien en el escenario. Sí, de hecho,
Recuerdo que desde que me anunciaron recibí muchísimo apoyo de parte de todos ustedes y eso me motivó mucho, porque muchos me decían, Regina, no vayas a leer comentarios, luego te pueden tumbar, criticar, entre otras cosas. Y realmente noté muchísimo apoyo de su parte y estoy muy agradecida por ello. Ay, a ver, según ya había acomodado esto y no. México tiene lo más hermoso que son sus mujeres hermosas, por eso tiemblan los demás países. Vamos, México. No des el 100, sino el 1000. Claro que así será. Vamos a dar todo, todo, todo. Ya está con Cristal Silva. Es que somos mexicanas todas. Tenemos que parecernos en algo. Además, sigo mormado y con mocos.